La ermita de paja. La ermita de paja como institución, como centro de práctica Zen, se fundó en 1994. Y estuvimos en distintos lugares, alquileres que aumentaban y uno tenía que mudarse y fuimos viendo. Y en el 2004 entramos en esta casa que ahora está aquí, y por lo tanto estamos cumpliendo 10 años. El chico está grande, estamos cumpliendo 10 años. Y llegamos a ser una casa vieja, es una casa vieja en realidad, pero hoy por hoy a los viejos se los suele tirar o mandar a un asilo. Pero nosotros vimos que tenía posibilidades y pensamos que esta tercera edad que tiene esta casa era perfectamente reciclable, ¿no? Alguna vez, trabajando en la carpintería, una persona estaba trabajando con unas maderas viejas, digamos, me dijo que yo reciclaba cosas, que yo reciclaba casas y que yo reciclaba personas. La ermita de paja es eso, en cuanto al lugar físico. Una casa que estaba bastante venida abajo y que vimos que tenía posibilidad, que era rescatable, había estructuras físicas interesantes como para hacer. Tiene un hermoso jardín y vimos que existía esa posibilidad de poder reciclar, de poder transformar esa casa que había sido una casa de familia en un lugar de práctica, en un lugar donde pudiera desarrollarse esa zen, incluso donde poder hacer jornadas y también, como hacemos a fin de año, la sesión de fin de año, ¿no? Que para nosotros es muy importante porque es la celebración de la iluminación del Buda, ¿no? Pero bueno, hubo que trabajar bastante, y recuerdo ahora que alguien, viendo las casillas esas que están ahí de madera, donde ahora está el vestuario y donde está la carpintería, maestro, acá hay que tirarlo todo abajo, dijeron. Pero bueno, por suerte no teníamos los recursos como para tirar todo abajo y hacer una construcción moderna de cemento. Decidimos que queríamos intentar reciclar. Cuando empezamos a rasquetear, vimos que era una madera buena. Según me dijeron, es pino oregón, algo que está, no sé cómo se dice, que no existe más, que no se consigue más el pino oregón. Por supuesto, estaba muchas partes llenas de los taladros, de los bichitos que estaban comiendo. Y así se fue trabajando cada cosa. En una habitación mediana hicimos los dos pequeños baños. Atrás de las casillas eran ciegas, o sea, no tenían más que la puerta. Y bueno, ahí con la sierra circular abrimos las aberturas, conseguimos las aberturas en las casas de demolición, esas casas que se consiguen, cosas viejas. Obviamente también hubo que rasquetear y rasquetear,
limpiar, pulir, poner vidrios, en fin, fue bastante la tarea. Y atrás de las casillas, que está el pasillo, que ahora es un pasillo transitable, era una especie de callejón sin salida. En realidad era un callejón sin salida porque la puerta estaba completamente tapiada con un muro, con ladrillos. No tenía, estaba al aire libre. Y el fondo de las casillas, esa madera estaba tapado con chapa, ¿sí? Toda oxidada. Esas chapas que se pueden ver acá en este video. Y bueno, las empezamos a arrancar, con lo que todo lo que eso significa, polvo, lastimaduras, olores de humedad que salían de ahí, y la espalda de lo que ahora es el vestuario estaba completamente apolillado, completamente era un desastre. De modo que ahí esa parte no pudimos conservar, ese lindo pino Oregón, y entonces pusimos machimbre común. Lo mismo que en esta habitación también, que esta habitación era el garage, y decir garage es decir mucho, era un galponcito donde dejaban el auto, ¿no? Y en lo que es este galpón, lo fuimos transformando, lo fuimos cerrando con la ventana que está a mi espalda en este momento. Hicimos lo que nosotros llamamos ahora la sala de Kusan. La sala de Kusan es la sala para las entrevistas, pero también es una sala multiuso, porque cuando viene algún practicante de provincias o vienen de Chile o en fin, quedan a dormir acá. Acá también en las jornadas largas se usa a veces para un rato para descansar la siesta. En fin. Y acá hicimos el piso de machimbre. Y fue tomando esto que a mí me gusta mucho. Yo me siento muy bien en esta ermita. Me siento particularmente bien en este ambiente. Tiene los techos bien bajos. Para estar sentado en el suelo es ideal. Porque una casa normal está hecho para que no se siente arriba de sillas, está más alto. Pero acá esto es muy, muy oriental, digamos. Algunas personas que tienen una idea de los templos japoneses, de los templos chinos, de la tradición, cuando llegan a esta casa se decepcionan un poco, pero si pueden pasar por esa decepción, descubren que el perfume esencial del Zen, de la práctica del Zen, está ahí. Que la casa tiene las características de una casa de Villa Urquiza, de Villa Ortúzar en realidad, como es el nombre de este barrio. Es una casa común, pero no es una casa común. Es una casa donde reciclamos cosas y reciclamos personas, ¿no? Es decir, no es que nosotros lo hagamos, pero la práctica recicla. La práctica de Zazen recicla. Cumpliendo estos 10 años, yo me siento muy satisfecho, muy íntimamente feliz, porque siento que acá ha enraizado esa práctica. Acá han pasado y pasan y pasarán muchas personas, pero aunque hayan estado aquí una sola vez, se llevan este perfume. Yo creo que el perfume de Zazen, de la práctica de Zazen, está impregnado en toda la casa, está impregnado en todo el ambiente. Entonces, eso se lleva. Así como hay personas que, como te decía, se decepcionan, hay otras personas que apenas entran y sienten el jardín, lo sienten. Y dicen, ah, qué buena atmósfera que hay acá, ¿no? Qué paz que hay acá. Y eso es algo que para nosotros que vivimos acá ya es común.
Pero evidentemente hay algo que, bueno, no tengo palabras para decir qué es ese algo. Viendo las fotografías cuando estamos programando para hacer este pequeño video, viendo cómo era y cómo fue cambiando y cómo es ahora, pudimos observar la luz que fue teniendo las cosas, la luz que fue adquiriendo el jardín, la luz que fue adquiriendo los distintos ambientes. No solamente por una cuestión de que está pintado, o que está limpio, mantenido, sino hay otra energía ahí que a mí no me gusta mistificar, pero que es algo más que pintura y limpieza. Me pone contento, me pone feliz, porque sin darme cuenta hemos ido continuando las enseñanzas del Buda. El Buda, antes de ser Buda, era una persona común y corriente, y en algún momento, después de haber pasado por muchas experiencias, de estar completamente flaco, desnutrido, con el pelo largo, la barba larga, sin bañarse por muchos días, practicando el ascetismo, en algún momento se dio cuenta que ese no era el camino y que había que reciclarse. Entonces él se afeitó la cabeza también, tiró sus viejos taparrabos, sus viejos andrajos, y tomando telas viejas que encontró por ahí tiradas, las unió, las tiñó con tinturas de raíces de árboles y eso, y se hizo el manto, se hizo el kesa. Y entonces, de algún modo, como decía, me siento feliz porque no hemos hecho otra cosa que seguir la enseñanza del Buda.